Bueno, y este feriado tiene también un costado deportivo que se vive en el hipódromo con la Copa Canal 9 Televida. Allí está Pedro Fernández. Pedro, me imagino, el color, la gente, el entusiasmo, porque la verdad que es una cita en la que muchos no se la quieren perder, ¿no? Es ya una tradición para hoy. Esa es la palabra, Luciana, imperdible. La jornada del día de hoy, además, el clima acompaña, mejor dicho, el tiempo acompaña, porque es una tarde espectacular la que estamos preparados para disfrutar, siendo cerca de las 17:30. Vamos a vivir también el broche de oro con la Copa Canal 9 Televida. Y en esta antesala de lo que es, o esta tarde ya hermosa que se está viviendo, hemos encontrado gente que viene seguido, no se pierde uno de los clásicos de Santo Patrón Santiago. Es el caso de Enrique, Enrique el Burrero le vamos a decir. ¿Cómo le va, Enrique? Muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Y acá estoy feliz porque vengo a ver las carreras acá. Bueno, ¿todos los años? Todos los años, todo Patrón Santiago. ¿Con quién viene siempre? Y con mi señora, me acompaña mi señora y un amigo que está allá de aquel lado. ¿Cómo se lo describiría a alguien que nunca vino y que no conoce? Y ahí yo le dije, le digo, vamos, amigo, a ver las carreras. Bueno, vamos, yo lo acompaño. ¿A qué se come hoy, por ejemplo? Y hoy día un asadito, con un buen vino. Ah, qué lindo, gracias, Enrique. Que pase la bonito y éxitos. Bueno, gracias a ustedes y saludos a todo Canal 9 y saludos para Chicho, que me manda un saludito mañana. Le voy a decir a Chicho mañana que le mande un saludo. Entonces, gracias, Enrique. Suerte, miren, y acá tenemos ya a los experimentados, podemos llegar a decir. ¿Cómo le va, estimado? ¿Su nombre? Mario. Mario, ¿qué tiene en la mano? El programa de las carreras. ¿Cómo son? A ver. Y bueno, acá son, te figuran a los caballos en cada carrera. Y número uno, ponerle hasta el 7, 8 y vas jugando el que te guste. ¿Lo tenemos fe para hoy? Yo sé. Pues recién ya tuve fe ya. Ah, bien, bien. Así que la primera, por lo menos cuando llegué. ¿Con quién vino? No, yo con mi nieto acá. ¿Te acompañaste acá al abuelo? Sí. ¿Te gustan las carreras? Sí. ¿Qué has hecho de que llegaste? ¿Has ido a comer algo? ¿Has paseado? No. No, ha perdido. No, me digas. Sí. No, que hace esa dieta, hermano. ¿Cómo? Se hace dieta acá. Yo, por lo menos. Ay, después voy como en mi casa. Man. Ahí estamos. Se tiene fe la gente, Lucy. Muchas gracias. Se tiene fe y mirá cómo está la boletería. A ver. Mirá cómo está la boletería. Mucha gente que tiene la expectativa, la fe de ganar algo, como el señor. ¿Su nombre? Estrella. ¿Cómo? Estrella. ¿Con fe para hoy? Sí, más bien. Todos los años vengo. ¿Cómo se vive un clásico del Patrón Santiago? Y lo mejor que tenemos en Mendoza en este momento. ¿Con quién ha venido? Solo. ¿Se queda toda la tarde? Hasta el último. ¿A qué hora llegó? Y a las 9:30. ¿Vamos a hacer un parate para almorzar? ¿Cómo va a ser? Sí, un sanguchito. ¿Has visto más o menos las ofertas? Sí, eso sí, hay que trabajar nomás. ¿Algún favorito tiene? Y no, en este momento no. Para la cuadrera sí. Para la carrera, digo yo. Para la carrera, sí. De Upayata, el 4. ¿El 4? Ah. Hemos escuchado varios que el 4 es, ¿eh? Sí, ese de Upayata, sí. Muchas gracias, Estrella. Gracias, loco. Así que bueno, miren lo lindo que se está viviendo. Mi hermano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ahí va, el Patrón de Santiago, y se está esperando a ver quién va a ganar hoy. Hermoso que se está viviendo. Una linda tarde, el clima acompaña, el tiempo acompaña, así que vénganse al Hipódromo de Mendoza, que está todo muy lindo para disfrutar una gran tarde. Y a las 5:30 aproximadamente, el broche de oro. Pero claro, la Copa Canal 9 Televida. Claro que sí, Pedro. Me imagino allí la gente con todo el calor, la energía. Y bueno, ya sabemos que hay un favorito, parece, ¿no? El número 4 es el que más están apostando, parece, la mayoría. El 2 también me han dicho, ¿eh? Ah, el 2 también. Bueno, se verá después cuál será el que favorito. Sí, así que ya tenemos acá la revistita. Ah, bueno. Quédate por ahí porque si pasen sus apuestas que las hacemos. Dale, ahora te pasamos. Si nos queda tiempo vamos a volver con vos, porque no nos queremos perder un detalle de todo lo que se vive allí en el hipódromo. Me encantó. Muy bien, gracias, con la Copa Canal 9 Televida, por supuesto.